Esta función nos mostrará el analizador de espectros del Cable Ranger, quizá una de las áreas donde pasaremos más tiempo trabajando con el equipo. El eje vertical nos muestra el nivel de referencia y el horizontal la frecuencia. Podemos cambiar el span presionando los dos botones semitransparentes que encontramos en el centro de la pantalla, etiquetados con menos y más. El valor de span aparece en la parte inferior central de la pantalla, mientras que las frecuencias mínima y máximas, que aparecen en el analizador, se muestran en los respectivos bordes inferiores del analizador. En modo full span podemos ver desde 5 MHz hasta 2700 MHz en pantalla. Si queremos variar el nivel de referencia, presionaremos también los botones semitransparentes en forma de flechas que encontramos a la izquierda del analizador. A la izquierda de la frecuencia máxima mostrada por el analizador, en pantalla, aparece el ancho de banda del filtro de resolución utilizado por el analizador, pudiendo ser su valor de 230 kHz o 2 MHz. En la parte inferior izquierda nos aparece un icono, con el dibujo de una cámara que nos permitirá tomar una captura de pantalla y salvarla en la memoria interna del equipo. En la parte superior derecha podemos encontrar el menú de configuración del modo analizador de espectros, con las siguientes opciones. Editar canalización. En esta área podremos escoger sobre qué plan de canales queremos trabajar, e incluso editarlo in situ si fuese necesario, sin necesidad de usar un software externo o adicional. Podéis ver cómo es posible editar cualquiera de los parámetros que definen cualquiera de los canales de la red de cable. Una vez hemos guardado los cambios, podemos ver que el plan de canales sobre el que estamos trabajando es el escogido. El menú de edición de canalizaciones tiene su propio menú de preferencias, desde el que podemos añadir o eliminar canales a la canalización existente o eliminar, importar o crear nuevos canales. La opción de nueva canalización nos dará la opción de crearla a partir de otra canalización usada como referencia, a partir de los canales detectados en la red actual de cable, mediante un escaneo de señal realizado sobre el plan de canales que elijamos, o finalmente, como última opción, podremos crear el plan de canales desde cero. Unidades. Podremos seleccionar en qué unidades queremos tomar las medidas, dB microvoltios, dB milivoltios o dBm. Línea de referencia. Nos permite activar una línea de referencia al nivel deseado. Se mostrará en verde en el analizador de espectros. Traza. En traza podremos seleccionar si, además de ver la traza actual del espectro, queremos ver también la traza de retención de máximos, max hold, y de retención de mínimos, min hold. La traza max hold aparecerá en color rojo y la min hold en verde. CTB-CSO. Esta área nos permite configurar cómo se van a realizar las medidas de los productos o interferencias de intermodulación. Para el CTB, podremos seleccionar si la medida se va a hacer dentro del propio canal que estamos sintonizando, opción In-Channel, para ello se tendrá que desactivar ese canal, o si se va a coger como referencia otra frecuencia donde no se esté transmitiendo. Para el cálculo del CSO, podremos seleccionar a qué frecuencias alrededor de la frecuencia de la portadora principal de vídeo de nuestro canal queremos hacer las medidas. Filtro. Aquí escogeremos el valor del filtro de resolución, 230 kHz o 2 MHz, o si queremos que se escoja automáticamente dependiendo del span seleccionado. Demodulación por sintonía por frecuencia. Si queremos demodular una portadora sintonizada por frecuencia que no ha sido incluida en nuestro plan de canales, deberemos introducir las características de esta señal en esta área, lo que permitirá al equipo demodularla. En la parte superior, de izquierda a derecha, podremos encontrar la siguiente información.
plan de canales que tenemos seleccionado en este momento. Si pulsamos el botón, podremos navegar entre los distintos canales definidos en ese plan y seleccionarlos. Esto es lo que llamamos sintonización por canal. Al seleccionar uno, el equipo lo sintoniza y presenta por pantalla. Seguidamente encontramos el botón de sintonización por frecuencia. En el caso de tener un grupo DBG de DOCSIS definido, el siguiente botón nos permitirá sintonizar cualquiera de esas portadoras DBG por canal. A partir de aquí, a la derecha, encontramos todas las medidas sobre el canal sintonizado. Si el canal es digital, veremos la medida de potencia, calculada por integración si es un canal digital, MER, y finalmente, si presionamos el último botón, podremos ver el resto de medidas del canal sintonizado. Prever, posver, constelación y los parámetros de modulación del canal. Si el canal es analógico, veremos el nivel y si presionamos el botón de sistema a la derecha, nivel de portadoras de vídeo y audio, ratio de portadora de vídeo a portadora de audio, relación de portadora a ruido y cálculo del hum. También desde esta área se llevan a cabo las medidas de CTB y CSO y se puede escuchar el audio de la portadora analógica de audio. Finalmente, es importante recordar dos puntos. Primero, podremos demodular canales que son tanto SCQAM, Single Channel QAM, como DOCSIS, hasta versión 3.0 desde el modo analizador de espectros. Segundo punto, si entramos en la función de analizador de espectros desde la sección de fibra, todo lo que hemos explicado sigue siendo válido. La herramienta funciona exactamente igual, con la simple diferencia que debemos conectar la señal de entrada a través del conector de fibra del equipo.